En nuestro sistema tributario, nosotros enfatizamos la tributación empresarial por encima de la tributación personal, pensando que las empresas son ricas y las personas son pobres. Quizás ese sea el ánimo redistributivo a la colombiana. Pero en realidad lo que hace el impuesto empresarial, como lo demuestra el hecho de que después de impuestos nuestra desigualdad social es idéntica a lo que era antes de impuestos, es que no hemos logrado hacer esa progresividad. Si verdaderamente queremos progresividad, tenemos que identificar. Tenemos que, así como tenemos un SISBEN para los pobres, tendría que haber un SISBEN para los ricos. Y identificar pobres y ricos y hacer la redistribución de verdad en el sistema impositivo. Entonces nosotros tenemos que ampliar la base de los contribuyentes. SISBEN para los ricos, anuncia el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. ¿Cuánto pagamos en impuestos los colombianos? ¿Qué cálculo hay, Víctor?